Ok, bueno, gracias. Pues ya estamos en la dosis de información. Bienvenidos sean todos ustedes. Un episodio más de esta dosis de información. No, no podemos empezar sin antes presentar a la producción. Producción, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ya es martes. Ellos ya andan más en la vista de que es fin de mes. Pero bueno, nosotros continuamos con esta información. A los invitados, buenas noches, bienvenidos. Y pues bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar a contextualizarnos. Gracias a todos los que ya se están conectando. ¿Y qué les parece si les presentamos este problemita que sucedió hace unos minutos, o más bien casi toda la desgraciada tarde? Y es que Telmex otra vez nos dejó pues planchas, ¿no? Y es que esta tarde, no sé si ustedes o como miles de usuarios se dieron cuenta de que estaba presentando pues miles de fallas sobre su servicio, el Infinitum de Telmex, ¿sí? Así que si usted tiene uno de estos, pues sí, hoy no servía esta porquería. De acuerdo con Telmex, ¿no? Hay un sitio que reporta tiempo real, problemas e interrupciones en todo tipo de servicio.
Telmex había presentado una caída desde las 3 de la tarde hasta más o menos las 7 de la noche, ¿sí? Y principalmente, chécate la zona en donde fue, la siguiente imagen, producción, la siguiente nos muestra en la zona en donde fue este apagón cibernético, pues fue en donde estamos nosotros, en el centro de la República, así que ni modos. Siempre lo mismo. Sí, de verdad ya vamos a tener que cambiar. No, la verdad, pero pues bueno, esa sería una para que usted, un contexto más, para que usted esté bien informado acerca de lo que sucedió el día de hoy, porque no tenía internet, a esto se le sumó Telcel un rato, no había red, pues bueno. Ahora, también mi vecino me quitó el internet. Dicen de que también esto sucede porque muchos niños hacen su tarea y la mandan, ¿no? Bueno, continuando con más información. ¿Ustedes conocen a esta persona que le vamos a presentar? Si dicen que sí, pues qué bueno, ¿no? Si no lo conocen, se los voy a presentar. Él se llama Gibran Ramírez Reyes, ¿ok? Y dices, ah, pues órale. Pues es, la verdad, es un tipo muy inteligente, hay que reconocerlo. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con mención honorífica por la UNAM. O sea, no es cualquier persona, ¿no? El rollo es que este personaje es actualmente el secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, un organismo internacional de carácter permanente dedicado a la investigación, la cooperación para el bienestar y la promoción de políticas públicas. O sea, en resumen, este cuate pues es toda una fregonería, ¿no? Pero ¿qué creen? Lo empezaron a trolear hoy y le pusieron doctor Naco, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues ya sabes que hay personas que nada más se dedican a estar, pues, buscando los errores que tienes del pasado. Y cheque nada más la chulada que subió hace unos años este mismo doctor, inminencia de las políticas públicas. Chécate bien lo que dice, ¿eh? Y se viene a la flor del guayabo y pedí una cubita y un privado con una ruca que estaba embarazada. ¿Saben qué significa? Bueno, entonces hoy fue tendencia a este señor. Digo, no, hay que pensar también que en aquel entonces de seguro andaba medio ebrio y todo eso, pero fue tendencia. Así que, pues conozcamos entonces también a esta persona que se hace, o más bien lo etiquetaron el día de hoy como el doctor Naco. Bueno, ni modos. Y continuando ya con la última contextualización, ¿qué pasó? No sé si se han dado cuenta ustedes, cuando van a estas tiendas como el Oxxo, ¿no? Como la tiendita de la escuela, de la esquina. ¿Se parece? Pues fíjate, esta imagen es devastadora. En verdad, todos estamos preocupados por esto que está sucediendo en el país, okay, especialmente en la ciudad. Y no sé si ustedes les dio chance de producción de ir por las suyas. Pero pues bueno, mira, se presenta un desabasto ya de las cervezas. Así que si tú querías este fin de semana echarte una fría, tal vez te echaste una fría y nunca te diste cuenta que era la última. ¿Por qué? Pues porque cervecerías desde el 5 de abril como Modelo y Heineken en México suspendieron ya sus operaciones. Ahora sí. Entonces, están reportando ya en Puebla que las tiendas como estas que estábamos mencionando, las tienditas de la escuela, pues ya de la escuela, de la esquina, perdón, pues ya tienen, ya representan números rojos, ya están presentando números rojos, ya tienen solamente el 40% de su capacidad de este tipo de tiendas. Quiere decir que los próximos días las cervezas van a subir, de precio. Sí, me confirmaban hace unos minutos que la caguama ya cuesta 50 pesos, o sea, imagínate. Eso no puede ser posible, no puede haber cerveza, no puede hacer cerveza, no puede haber cerveza cara con pueblo pobre, ¿no? Y menos en el COVID. Pero bueno, señoras y señores, están contextualizados. Hoy es martes, ya se nos está terminando el mes. El día de hoy hubo muchas cosas, ya llegaron las despensas que prometió Barbosa desde hace como un desgraciado mes. Y hubo trancazos también allá con los señores, los tianguistas. Bueno, muchísimas cosas hubo el día de hoy. Pero esto lo informamos dentro de 2 minutos cuando comencemos ya de lleno con las noticias de Atlixco y la región en Dosis de Información.
Vinaza, vinos y licores. Ofrecemos las mejores promociones en todo el año. Saberit Tamarindo, un litro a tan solo 129 pesos. Relicario, 2x89 y te regalamos un Square de 2 litros. Vivaz de 750 mililitros a tan solo 39.50 centavos. Johnny Lager, 700 mililitros y agua mineral por tan solo 83 pesos con 50 centavos. Te esperamos en nuestras 4 sucursales. En 5 Sur, 502 A, Colonia Centro, 20 de noviembre, 1503, Colonia Revolución, Carretera Metepec, 4703. Recuerda que nosotros tenemos los mejores precios al mayoreo y menudeo. Vinaza, vinos y licores. Pizza. Si quieres, hablamos a Pizzas Mr. Fran y ordenamos una pizza. Hola, señorita, buenas tardes. ¿Quisiera ordenar una pizza? Nosotros somos la mejor opción. Nos sumamos a la campaña No Salgas de Casa y decidimos llevarlas hasta tus puertas. Prueba nuestras diversas pizzas, ensaladas, stromboli y hamburguesas solo aquí en Mr. Frank. Taxis Monarca. Donde sea tu destino, viaja seguro en tiempo y forma. Recuerda que nosotros contamos con operadores calificados para brindarte el mejor servicio. Recuerda que nuestros vehículos están en óptimas condiciones para salir a carretera dentro y fuera de la ciudad con las mejores tarifas. Comunícate con nosotros al teléfono 445-3131 o al 244-120-1452. Taxis Monarca, siempre brindándote el mejor servicio. Limpia tu casa y líbrala de energía negativa. Nosotros podemos ayudarte en limpia para despojo de mala suerte y salación. Rituales para neutralizar la magia negra, amarres de pareja, endulzamientos de pareja, retiro de amantes, velaciones áuricas, atracción del ser amado. Aparta tu cita al 244-144-4438. Nosotros siempre tenemos la manera de ayudarte. La Santísima. Frutas Alcántara Comercializadora. Contamos con la mejor fruta de temporada, como mango, sandía, naranjas, piña y manzanas, aguacate al mayoreo y menudeo. Y ahora, para tu comodidad, tenemos servicio a domicilio dentro del interior de Atlixco, sin costo extra. Comunícate con nosotros a los teléfonos 244-124-0439, 244-124-0650 o 244-105-5099. Ubicados en Ignacio Zaragoza, calle 3 Sur, 1307, Colonia Álvaro Obregón, Atlixco. Frutas Alcántara Comercializadora, frescura y calidad. Llegó la hora. En Charlie Pizza tenemos 2x1 en todas sus pizzas. Todos los días, compra una y la otra del mismo precio de la que tú elijas es totalmente gratis. La calidad hecha al momento. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Hay una cerca de ti, en el Estado de México, Puebla y Atlixco. Contamos con amplios espacios, cerveza de barril, ambiente totalmente familiar y área con juegos infantiles. O pide tu servicio de domicilio sin costo extra. La calidad hecha al momento en Charlie Pizza. Deliciosamente divertida. Quiropraxia de Atlixco. Si padeces de algún dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda, dolor en la ciática o en la rodilla, nosotros ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Para que no pases días con dolor, nosotros podemos ayudarte. Ubicados en calle Luis Cardoso, número 1117, Colonia San José, Cuauhtémoc. Aparta tu cita al teléfono 244-593-7948. Quiropraxia en Atlixco. Siempre adelante y que el dolor no te detenga. Realiza tu pago por los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Acude a cualquiera de nuestras sucursales, sigue el protocolo de higiene y realiza tu pago seguro. Si prefieres quedarte en casa, realiza tu pago en línea a través del sitio web www.suapama.gob.mx. Ayuda a prevenir y cuida de ti. Suapama, más cerca de ti. Automotriz Santa Clara. Cumplimos 42 años de experiencia y ofrecemos servicio general en lavado y engrasado, cambio de aceite, filtros, afinación, frenos, alineación, balanceo, suspensión y rectificación de discos. Laboramos de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde. Contamos con estacionamiento y pensión al público. Abrimos los domingos de 12 a 8 de la noche. Te esperamos en 8 Oriente, número 4, Centro, Atlixco, Puebla. Llámanos al teléfono 445-1733. Automotriz Santa Clara. Taxis Monarca. Donde sea tu destino, viaja seguro en tiempo y forma.
Recuerda que nosotros contamos con operadores calificados para brindarte el mejor servicio. Recuerda que nuestros vehículos están en óptimas condiciones para salir a carretera dentro y fuera de la ciudad con las mejores tarifas. Comunícate con nosotros al teléfono 445-3131 o al 244-120-1452. Taxis Monarca, siempre brindándote el mejor servicio. Pues ya regresamos a la dosis de información. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Gracias, producción, en verdad. Y gracias también a todos los que nos están comentando y mandando saludos y bueno, y muchas cosas más. Esa es la dosis de información. Espero que les guste este noticiero porque lo hacemos con el afán de que usted se vaya bien informado, pero también que lo tome con calma, ¿no? Y que cuando vaya a dormir el día de hoy se vaya con una sonrisa. Estos son nuestros mejores deseos. Empecemos ya de lleno con la información de Atlixco, y es que el día de hoy, pues así lucieron las instalaciones que adecuaron el ayuntamiento o las autoridades municipales, que las adecuaron ahí en el centro de convenciones o en el centro expositor. Chécate cómo fue. Este martes 28 de abril, así luce el centro de convenciones, que fue adecuado con 285 espacios para recibir a los comerciantes del tianguis de martes y sábados, con todas las medidas de prevención, sanitización y logística para evitar el contagio del COVID-19. Este lugar va tomando forma y aceptación por parte de los comerciantes que se dieron cita este día. Cabe señalar que aunque se encuentra un 40% del lleno total, se puede observar que tanto comerciantes como compradores se sienten más seguros acudiendo a estos sitios con las medidas de control que se llevan a cabo para poder ingresar al lugar. Y es que aunque parezca sencillas estas medidas de entrar con cubrebocas, los puentes de sanitización y lavarse las manos, también está el personal de ayuntamiento que supervisa que todos cumplan con las medidas sanitarias. Por su parte, el director de Comercio y Mercados, René Tetelamazzi, nos comenta cómo va evolucionando este sector de comerciantes y cómo percibe la gente al visitar el lugar. Bien, mira, bien, favorablemente, ¿no? Evidentemente, lo que habíamos pronosticado se está dando. El viernes, que por ser el primer día, muchos vinieron solamente a identificar espacios, ¿no? Hoy ya llegaron a ocuparlo, ¿no? Otro tanto más se ha ido anotando. Recientemente, bueno, estamos trayendo toda la gente que vende, por ejemplo, ahí en la 11, que vendía en la 11 Oriente, que vende chiquihuites. Entonces, poco a poco vamos habilitando. Ahorita tenemos más o menos un 40% de aforo. Esperamos este fin de semana concluir con un 80%. ¿No? Y el objetivo, pues, es precisamente posicionar este mercado provisional con todas las condiciones sanitarias y medidas para evitar la propagación del virus, ¿no? Poner el granito de arena y emplear un espacio que ayude a los comerciantes a sostenerse también en su economía, pero también obviamente siendo responsables en que la gente que acuda sepa que tiene un proceso de filtros en donde, bueno, pues ayudan evidentemente a que tengamos más seguridad en cuanto a la propagación de este virus. Yo creo que a la ciudadanía le ha parecido interesante, seguro, le ha dado confianza de venir. Ha estado ingresando ciudadanos a hacer sus compras, los vemos salir con ya la mercancía que vinieron a comprar. Evidentemente es un poquito de comprensión en el sentido de que, bueno, estamos evolucionando en este aforo del espacio, ¿no? Entre mucha gente que no se enteró, entre algunos otros que buscaron otra alternativa, y al final de cuentas los que no, pues decidieron venir acá y están encontrando una buena posibilidad. Así lo hemos percibido del mismo comerciante, que bueno, lo encuentra bien, ¿no? Con un espacio adecuado, se sienten más seguros y evidentemente también han tenido pues un poco de venta, ¿no? Entonces, esperemos que todo esto mejore e insisto, seguir invitando a los ciudadanos a los tres espacios oficiales que tenemos autorizados por parte del ayuntamiento, que es este centro de convenciones, el Mercado Benito Juárez y el Mercado Zaragoza, en donde también podrán acudir y con los mismos procedimientos que ya iniciamos, ¿no? A partir de esta semana. Mira, se encuentran de lunes a domingo, excepto el día miércoles, en un horario de 9 a 3. Para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. Ya quedó la información y ya están también como más sabedores del asunto, ¿no? Y es que la semana pasada se daba a conocer, ¿no?, que estos días va a continuar el tianguis instalándose, o más bien las personas que consiguieron lugar en este sitio, que es el centro de convenciones, van a seguir instalándose los días lunes, martes, y de ahí de jueves a domingo. Esperemos que mejore, porque estos días que ha pasado ha estado muy bajo. Pero bueno, continuando con más información el día de hoy,
sí, se presentó una muerte más por COVID-19 en el municipio. Sí, escuchaste bien, pero esto, como no le conviene ni a las autoridades ni a todos los que están ya ansiosos porque retome todo el municipio su esplendor, pues bueno, no va a ser tendencia y no lo vas a ver en muchos noticieros, pero nosotros sí tenemos esta información, chécate. En el municipio de Atlixco se registra una muerte más por COVID-19, quien pasó de 6 a 7 casos de los 12 que tiene registrados, es decir, poco más de la mitad de los casos, las personas han fallecido. Esta no ha sido una buena noticia para los habitantes, sobre todo ahora que el gobernador del estado, Miguel Barbosa, declaró en rueda de prensa que el Hospital General de Gonzalo Río Arronte será utilizado para albergar enfermos de COVID provenientes principalmente de la ciudad de Puebla. En esta misma región se encuentran Huaquechula con 3 casos, Santa Isabel Cholula con su primer caso, así como Achisihuacán. Se siguen salvando los municipios de Xochimilco y San Juan Tianguismanalco. Pero en el municipio de Xochimilco, desde un principio, las medidas han sido más rígidas que en el resto de los municipios. Asimismo, el mandatario estatal refirió que los 4 centros de salud de servicios ampliados de la capital y el Hospital General de Atlixco serán reconvertidos para atender casos COVID-19, pero de esto no ha brindado ninguna información del gobierno municipal y los trabajadores aseguran que no les han informado nada. Informó para Contextos Noticias, Jessica Ayala. Lamentamos, en verdad, este tipo de noticias en donde sí, el virus continúa sí, siendo pues problema para el municipio y para el país, ¿no? Pero, ¿por qué no se habla de esto? No sabemos por qué. ¿Por qué las autoridades dicen que no cuando está sucediendo? Pero, pues bueno, continuaremos a la espera de que la autoridad también confirme todo lo que subimos. Continuando en otros temas, pues es que también fue el día de hoy que se dio a conocer en redes una pelea en la calle 13 Poniente, ¿no? Ahí por donde se están poniendo algunos tianguistas, ¿no? Comerciantes que no tienen lugar en donde estar, o más bien que entre un acuerdo que llegaron entre líderes, entraron a un estacionamiento de estos autobuses muy conocidos ahí por la zona de la calle H atrás. Bueno, llegaron a este terreno, ¿no? Pero pues claro que el terreno es muy pequeño para la cantidad de comerciantes que están llegando, así que el día de hoy se pusieron sobre todas esas calles, taparon cocheras, ¿no? Hicieron pues ahí un relajo también para los vecinos, pero lo peor es que en la tarde se presentó esta pelea. Hay algunos comentarios que dicen que tal vez fue con alguien del ayuntamiento, ¿no? Que llegó a tratar de calmarlos y tratar de moverlos y casi lo linchan. Otras versiones están corriendo en donde también fue algún tipo de asalto y esto fue lo que sucedió. Chécate. Digo, está la situación complicada, ¿no? Y ahí está. Ahora, no sé qué saca más de onda, la situación que se está dando en las calles de Atlixco, en el centro, o la música de fondo con la que está este video, porque también saca de onda, ¿no? Imagínate, bien triste, y todavía la señora con el machete, híjole. Bueno, sí, de seguro iba a buscar a su marido. Oigan, tenemos información de nuestros patrocinadores. Producción, regálame la información, la imagen. Automotriz Santa Clara tiene una promoción, ¿sí? En la compra de cualquier marca de aceite, y si vas a solicitar también tu cambio, pues bueno, va a incluir también la carrocería. Eso es totalmente gratis, la carrocería para tu vehículo, quiere decir que lo van a lavar, ¿no? Dije, una carrocería de carro, dije, no, ya llego con mi bochito y me voy con un Aveo. No,
A ver, vamos a ver otra vez. Es Automotriz Santa Clara, un patrocinador más, y gracias por confiar en Contextos, ¿no? Tiene una promoción, tú vienes a comprar tu kit de aceite, ¿no? O solamente vas a solicitar tu cambio, pues también te incluye que te laven de una vez tu auto, solamente la carrocería, eso es totalmente gratis. ¿Cómo ven? Ahí está. Gracias, gracias a los patrocinadores, muchísimas gracias. Y bueno, continuando, el día de hoy también se dio a conocer esto que hizo una enfermera en Metepec. Sí, esta enfermera se enteró de que alguna empresa estaba regalando pues estas, ¿cómo se llaman? Estas como tipo protecciones que se están dando. No, no son caretas, hermano. Bueno, algo parecido a caretas. Lo está regalando varias empresas. Y esta enfermera se enteró, ¿sí? Y entonces lo pidió y le llegó ya el apoyo. Chécate. María Dolores Juárez Casas, enfermera que labora en el Hospital General de Zona Número 5 del IMSS en Metepec, hizo entrega de 10 cajas Aerobox para personal de COVID-19, entrega que se le hace a la jefa de enfermeras y al director general. Las cajas fueron hechas por la empresa MAVE, en donde se realizó la solicitud y fue aceptada para dicha donación. Y es que MAVE desarrolló el Aerobox, una solución que permitirá proteger al personal de salud durante la intubación, ya que se trata de uno de los momentos que han sido identificados como de mayor riesgo de contagio. Ante la falta de insumos de este tipo en el hospital, la enfermera se movilizó y contactó al personal de MAVE para poder ser los candidatos que tuvieran estas cajas. Informó para Contextos Noticias, Jessica Ayala. Fíjate, ahí está la muestra de que se están adelantando el gobierno a las autoridades. ¿Para qué esperan a que el director del hospital hagan algo? Si la enfermera lo hizo, se puso en contacto con esta empresa y se le dio el apoyo. Así de sencillo, ¿eh? O sea, nosotros como ciudadanos nos estamos poniendo las pilas porque tal parece que en Atlixco las autoridades, directores, todos los que según son jefes o encargados de salud, del ayuntamiento, de todos lados del gobierno, ¿no? Tal parece que andan en otra realidad o tal vez andan escondidos para que no les dé el COVID-19, yo creo. Pues bueno, continuando ahora sí con otro patrocinador más, déjenme les comento, usted sabe que es Ortho Family Center, es un lugar muy bueno donde usted se puede ir a tratar pues todos estos temas que tengan acerca de articulaciones, podría ser, y el día de hoy nos mandan pues esta información, el 10% de descuento te ofrece Ortho Family Center en estudio de ultrasonido, sí, músculo esquelético en rodilla y hombro. Así que para ti que dices, no, yo era bien fregón para el fútbol y me fregué la rodilla, de una vez, ya no te estés quejando y de una vez ve con Ortho Family Center, que tiene el 10% de descuento. Ya sabe los números, es el 244-445-4686. Y ya saben en dónde se encuentra, allá en la calle 20 Sur, número 705, Colonia, ah, no, es otra vez, es allá en Puebla, pero aquí se encuentra en Emiliano Zapata, 901, Colonia Ricardo Flores Magón, muy cerca del crucero de las carnitas, ¿no? Ahí está el 10% de descuento que te ofrece Ortho Family Center, no lo dejes pasar. Si a ti un familiar le duele la rodilla, pues aprovecha, son muy buenos Ortho Family Center, ¿eh? Aquí producción también ya fue. Pero continuando con más información el día de hoy, comenzaron a llegar ya las despensas, por fin llegaron ya las despensas que el señor Miguel Barbosa Huerta, ahora sí no pusimos nada de él, a ver si vamos a respetarlo, porque llegaba el apoyo, porque si no hubiéramos ya sacado algún video, pero hoy ya llegaron las despensas. Lo bueno pues es que ya llegaron y empezaron a ser repartidas, ¿no? Lo malo es que se calcula que solamente van a llegar 8,000 despensas para todo el municipio. Bueno, y de estas 8,000, 5,000 son para Atlixco y 3,000 son para las juntas auxiliares. ¿Alcanzará? Aquí tenemos la información. Los días martes, miércoles y jueves llegarán casi 8,000 despensas al municipio enviadas por el gobierno estatal, que se concentrarán en la cancha de béisbol de la Alfonsina, misma que también albergará las unidades encargadas de repartir por el municipio estos apoyos. Fue alrededor de las 8:30 de la mañana de este martes que comenzaron a llegar los camiones al campo deportivo atlixquense, lo que señala que el apoyo a las familias más pobres por fin llegó casi un mes después de que este programa comenzara en la capital poblana.
poblana. Alrededor de 200 voluntarios acudieron a primera hora para darse cita en este lugar y poner su empeño en cargar los camiones, camionetas o incluso saliendo en estos transportes a las colonias del municipio. Cabe señalar que las autoridades municipales no se colgaron el logro y solo estuvieron presenciando la operación que se realizaba. Los encargados y únicos ejecutores fueron el personal del gobierno del estado, quienes no dieron información hacia qué puntos exactos de la ciudad llegaría dicho apoyo. Aunque en diversos puntos del municipio algunos líderes intentaron persuadir a sus vecinos con la idea de que este era un apoyo que ellos consiguieron, la verdad salió a flote a lo largo de la ciudad. Es así como se llevó a cabo el primer día de la entrega de apoyos del gobierno del estado en Atlixco, que en su comienzo se nota muy poco para tantas familias que requieren este apoyo en la ciudad. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro. Oye, y es que en verdad temprano estuvimos por este lugar y el personal estatal, el encargado, pues no te daba información, no te daba acceso, no te decían nada, y decía que si querías información, que te comunicaras con los encargados de comunicación del estado. Lo hicimos, lo intentamos con la licenciada o señorita, lo que sea, Verónica Vélez Macuil, jamás contestó. Entonces, pues a ver, es por el apellido, yo creo, ¿no? Oye, bueno, esto es lo que sucedió. Gracias a Dios ya está llegando la ayuda, pero también se dio a conocer a través de varias denuncias ciudadanas que varios, y lo comentamos ahí en la nota, que varios líderes, ¿no?, personas que creen que esto lo pueden hacer político, empezaron a decir que era gracias a ellos, que el apoyo llegaba gracias a los líderes de las colonias. A ver, por favor, señores, vamos a ser bien honestos. Este apoyo llega por el gobierno del estado, que según no es de nuestro dinero, ¿no?, que es de lo que el gobierno tenía destinado para ellos. Es por eso que está llegando esta ayuda. Así que no hay que politizar, ¿no? Y si usted conoce a algún payaso o un cretino que está diciendo que esto es gracias a ellos, por favor. Bueno, ya, siéntenle un golpe, pero ¿qué tal si provocamos violencia? Oiga, pues no, hable con ellos. Continuando con Máximo, dice, buenas noches, desde Quiropraxia Atlixco, a nuestros amigos, gracias Rose Martínez, a Concepción Cortés, a Jesús Almaraz, Sonny Romero, a todos los que están conectados, muchísimas gracias por vernos, saludos a todos. Bueno, continuando con más información, y lo hemos comentado, ¿no?, la falta también de que las autoridades demuestren que realmente son autoridades con el asunto de los comerciantes acerca de lo que sucedió el fin de semana. Pues bueno, ya empezaron las consecuencias. ¿Cuáles fue? Este fin de semana y por ejemplo el día de hoy también lo volvieron a hacer en las canchas de béisbol o en la cancha de béisbol del Deportivo la Concha, no sé cómo se llama, pero bueno, ese lugar en sus alrededores ya estaba lleno de camionetas y todo, y los vecinos ahora son los perjudicados, ¿no? Así nos comentan que dejaron basura, el día de ayer nos comentaban, dejaron basura, incluso hacían sus necesidades fisiológicas ahí en donde pasa la sequía, ¿no? En donde pasa el acueducto. Entonces, ¿qué onda con el ayuntamiento? ¿Dónde está? ¿No? Vamos a checar esto que sucedió en Chapulapa y Hogar del Obrero. El pasado sábado 25 de abril, por primera vez en muchos años, se llevó a cabo la cancelación del tianguis de martes y sábados, de acuerdo al decreto que emitió el gobernador del estado de Puebla para evitar la propagación del COVID-19. Ante esta medida, muchos comerciantes optaron por instalarse en diferentes puntos del municipio para poder seguir vendiendo sus productos y obtener algún ingreso en esta contingencia, sin importarle las medidas de sanitización que deben de llevar a cabo. Cabe señalar que la falta de supervisión de estos mercados provisionales, como el que se instaló en el campo deportivo La Concha, afectó a varias personas aledañas al lugar al encontrar vehículos obstruyendo sus entradas, basura dejada en sus propiedades y algunas personas haciendo sus necesidades en vía pública. Así nos comenta el inspector Alejandro Macedo. En el grupo de WhatsApp muchas personas estuvieron contentas de que estuviera el mercado en lo que es el campo deportivo de béisbol. La mayoría de las que no estuvo contenta fueron los que estuvieron en el primer cuadro que está colindando con el campo deportivo, que son las 9 Poniente, 17 Sur, Manuel Ávila Camacho,
porque muchos clientes y comerciantes dejaban las camionetas afuera de sus zaguanes. No exactamente bien enfrente, pero sí haz de cuenta que ladeando, entonces las personas se ven imposibilitadas en entrar a su domicilio o de salir. Entonces estuve atendiendo los reportes y pues se estuvo ayudando en ese caso. La otra es que nos dejaron la basura sobre la 9 Poniente. Saliendo del campo deportivo de béisbol, se deja la basura, la que se corre del campo. Eso es lo que pedimos. No estamos en contra de que esté instalado ahí el mercado. Sabemos que es una ayuda para los que venden y los que compran. Pero sí que pues, sean un poquito más limpios, en cuestión de que nosotros tenemos el área limpia y pues ahí ensuciaron. Otras personas fueron a hacer sus necesidades a lo que es el acueducto de los Arcos. Como está ahí espacios ocultos, ahí muchos se fueron a hacer sus necesidades y eso está mal, ¿no? Y entonces ahí los vecinos dijeron, bueno, pues no nos importa, no nos perjudica que vengan a hacer comercio, nos perjudica que dejen la basura. Porque nosotros estamos haciendo faenas y limpias y los mismos vecinos barren, entonces logramos mantener la tira de basura en las calles y eso fue lo que nos afectó. Okay. ¿Habrá algún acercamiento para que ya no suceda eso? Sí, vamos a meter un escrito al personal de movilidad y de vialidad para que vea ese asunto y el departamento de basura o las personas que son las que están concentrándolas ahí. Entonces ahí los vamos a mirar para que nos puedan ayudar con la recolección de la basura. Para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. Y esto le comentábamos, sucedió ayer, ¿no? Sucedió ayer que en la colonia Chapulapa pues comenzaron los primeros problemas por esta falta de organización entre autoridades y comerciantes. Pero bueno, el día de hoy, ahora sucedió en el Hogar del Obrero. Esa es una colonia, no es que sea un bar o algo así, es una colonia. En donde hoy también surgió las imágenes que pasábamos hace dos notas, en donde se estaban peleando, agarrando casi con el machete, es en este lugar. Bueno, pues ahora los vecinos, ¿no? Fueron sorprendidos, querían salir por temprano y estaban obstruidas sus entradas, ¿no? Las banquetas utilizadas también por personas comerciantes que no tienen lugar y que también sus líderes no son capaces de ponerse de acuerdo con el ayuntamiento, con cualquier autoridad para que les den algún espacio y ya no se encuentren en las calles, ¿no? Porque quiera la autoridad, o sea, un chiste, un invento, ¿no? Sencillamente es que el gobierno del estado dijo, ya no pueden estar vendiendo en las calles. Así que vamos con la información que surgió el día de hoy allá en la colonia Hogar del Obrero. Ante la falta de supervisión y organización en algunos puntos donde se reubicaron comerciantes del tianguis del mercado Ignacio Zaragoza, han empezado a causar algunos problemas en la colonia Hogar del Obrero, ya que al no contar con una autoridad o responsable, los comerciantes hacen de las suyas instalándose en las banquetas y fuera del lugar que les corresponde, cerrando calles, obstruyendo entradas, dejando basura y al no contar con servicio de baños, realizan sus necesidades fisiológicas en la vía pública, que conlleva un foco de infección. Por otra parte, hay que mencionar que estos puntos no cuentan con el permiso del Estado y del Ayuntamiento al no llevar a cabo las medidas de sanitización y prevención como el uso de cubrebocas y las medidas de higiene como lavarse las manos o el uso del gel antibacterial para evitar el contagio, llegando a ser un foco rojo para la transmisión del COVID-19, además de que puede aumentar la delincuencia de robo a comercios o autopartes. Por último, cabe mencionar que la mayoría de los colonos no están en contra de que los comerciantes lleven a cabo sus ventas en el lugar, solo piden a los encargados y autoridades a que regulen y pongan un orden para evitar futuros conflictos ante la falta de higiene de quienes sin autorización ocupan las calles de esta colonia. Para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. Así las cosas, ¿no? Y en verdad los comerciantes son los que menos culpa tienen en este asunto, ¿no? No, porque ellos están siguiendo a un líder que por su capricho, un líder que por sus pantalones no ha conseguido también un acuerdo con las autoridades. Así de sencillo, hay que decirlo como es. Pero también las autoridades, pues dejan que pase todo esto. Ya se agarraron a golpes, ¿qué más quieren, no? Que haya sangre, híjole, esperemos que no. Vamos a ir a un corte, pero no sin antes ver esta información que nos acaba de llegar. Es una denuncia ciudadana y dice más o menos así, dice, buenas noches, quiero hacer una denuncia porque Comisión Federal de Electricidad este bimestre está aumentando sus tarifas hasta un 50%, sí, en plena contingencia, dice, me parece un abuso. Y lo cual supongo no es mi único, que su caso sea el único, ¿no? Normalmente paga este señor entre 170 a 180 pesos por bimestre, ¿no?
Pues fíjate, ahí está la imagen que nos está mandando, ¿no? O sea, normalmente pues ahí no estaba tan caro, ¿no? Pero ahora le llegó de 343 pesitos. Sí, ahí está la evidencia de que no está mintiendo este señor y de que la verdad sí se la están súper aumentando, sí, me decía otra cosa, una leperada. Bueno, quiero mandar saludos al tío Gus. Ah, no, a Mundo. Ahí dice, perfecto, saludos. Saludos a la gente que nos está viendo. Hola, buenas noches. Saludos a tío Mundo. Perfecto, gracias a Gloria Guevara que nos escribe. Bueno, muchísimas gracias también por escribirnos. Y aquí, hasta aquí llega el primer bloque de noticias. Tenemos todavía más información de Atlixco y la región, pero esto sucede dentro de 2 minutos. No le cambie. Autolavado Arroyo, limpieza profesional para tu auto. Tenemos todo el servicio de lavado y al mejor precio. Lavado con espuma, limpieza con aire y aspirado, detallado de interiores, lavado de vestiduras, pulido y encerado, lavado de chasis y engrasado, lavado de motor, lavado de motocicletas. Así que ya lo sabes, estamos ubicados en la prolongación Independencia número 3507, Colonia Francisco y Madero. Teléfonos 244-122-8547. Autolavado Arroyo. Vinaza, vinos y licores. Ofrecemos las mejores promociones en todo el año. Sabre y tamarindo, un litro a tan solo 129 pesos. Relicario, 2x89 y te regalamos un square de 2 litros. Vivaz de 750 mililitros a tan solo 39.50 centavos. Johnny Lager, 700 mililitros y agua mineral por tan solo 83 pesos con 50 centavos. Te esperamos en nuestras 4 sucursales. En 5 Sur, 502A, Colonia Centro, 20 de noviembre, 1503, Colonia Revolución, Carretera Metepec, 4703. Recuerda que nosotros tenemos los mejores precios al mayoreo y menudeo. Vinaza, vinos y licores. ¿Quieres remodelar tu jardín? Ya no busques más. Ven y visita Vivero Moraca, donde tenemos todo para tu espacio. Contamos con diseño y construcción de jardines. Visítanos en Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 4.5, frente al fraccionamiento El Cristo. Teléfono 22-111-2456-6. Innova tu jardín con Vivero Moraca. Pizza. Si quieres, hablamos a Pizzas Mr. Fran y ordenamos una pizza. Buenas tardes. Hola, señorita, buenas tardes. ¿Quisiera ordenar una pizza? Nosotros somos la mejor opción. Nos sumamos a la campaña No Salgas de Casa y decidimos llevarlas hasta tus puertas. Prueba nuestras diversas pizzas, ensaladas, stromboli y hamburguesas solo aquí en Mr. Frank. Orto Family Center, ahora en Atlixco. Las técnicas más avanzadas en rehabilitación ortopédica con médicos de alta especialidad en articulaciones y lesiones deportivas. Atendemos pie diabético, desgaste de articulaciones, hombro, cadera y tobillo, cirugías de reemplazo de rodilla, menisco artificial y plasma rico en plaquetas. Novedosa tecnología alemana para rehabilitación articular. Procedimientos de mínima invasión. Ingeniería biomédica a tu alcance, además de medicina general en enfermedades crónico-degenerativas y control prenatal. Nos encontramos en Boulevard Emiliano Zapata, 901A. Orto Family Center, un trato cordial, accesible y humano. ¿Piensas en darle mantenimiento a tu hogar? En Sayerlac te podemos ayudar, ya que contamos con pintura, impermeabilizantes, barniz para madera y complementos. Además, contamos con excelentes promociones. El 1 de marzo al 15 de abril celebramos el mes del carpintero, con un 20% de descuento en todos los galones de barniz, 20% en pintura ProMaster satinada con durabilidad de 7 años, litro, galón o cubeta. No solo eso, ahora ya contamos con gel antibacterial. Búscanos en nuestras dos direcciones, 9 Sur 507, Colonia Centro, y Avenida 20 de Noviembre, Colonia Revolución. Próximamente en Colonia Los Volcanes. Sayerlac, la mejor pintura.
pintura. Porque pensamos en ti y en tu familia, te recordamos que ya contamos con servicio a domicilio. Todos nuestros pedidos arriba de 100 pesos, el servicio es completamente gratis. Horarios de repartición en el centro y en sus alrededores de 9 de la mañana a 8 de la noche. Recuerda probar nuestros múltiples sabores que tenemos para ti. Limón, mango, mamey y una extensa variedad de helados. No olviden comunicarse con nosotros al número 2261-68538 vía llamada o WhatsApp. Y también por nuestra página de Facebook vía Inbox Paletería La Rosita. Autolavado Arroyo, limpieza profesional para tu auto. Tenemos todo el servicio de lavado y al mejor precio. Lavado con espuma, limpieza con aire y aspirado, detallado de interiores, lavado de vestiduras, pulido y encerado, lavado de chasis y engrasado, lavado de motor, lavado de motocicletas. Así que ya lo sabes, estamos ubicados en la prolongación Independencia número 3507, Colonia Francisco y Madero. Teléfonos 244-122-8547. Autolavado Arroyo. Vinaza, vinos y licores. Ya estamos de regreso en la dosis de información. Producción hace ver, man. Producción anda viendo. Producción ya empezó a ver el noticiero de Televisa. ¿Qué pasó, producción? Oye, para todos los que nos están recibiendo, gracias. Dice, si están diciendo que iban a pasar casa por casa, se refiere a las despensas. Por los que estaban entregando, pero las estaban entregando en la calle, se estaban peleando por las despensas en Solares y 16 de septiembre. Seamos buenos ciudadanos, dice Jesús Almazán, seamos buenos ciudadanos. Están repartiendo a quienes en verdad las necesitan, esperemos que así sea el caso, ¿no? Y también, digo, si necesitamos una despensa, pues también hablar con alguna autoridad cercana que pueda ayudarte a conseguir alguna, ¿no? Dice Alex Macedo, dice, en la colonia Chapulapa ya nos da gusto que aparte del mercado que está en el campo deportivo La Concha, los daños en basura ahora fueron menos. El bloqueo de desaguanes también se reportó, solo hubo un tráfico de vehículos que fue mayor. Todo el estacionamiento en doble fila, muy pegados en las esquinas, el daño a la guarnición del parque del Triángulo por una camioneta que se subió a la banqueta. Fíjate, ¿y el Triángulo cuánto tiene? 3-4 meses que lo inauguraron el parque. Y pues bueno, dice que agradecen a la coordinación del campo deportivo La Concha y les pedimos de favor que chequen el estacionamiento en dobles filas. Y pues ya también, cómprale un pastel. No, no es cierto, qué bueno, está bien, qué bueno que ya están bien coordinados y que ya están dejando de ser cochinadas, ¿no? Pero pues bueno, nos da gusto también, ¿no? Que se pongan en sintonía. Oye, vamos rápidamente a checar que sí, una organización ahí mismo, en esta zona que está siendo muy afectada ahorita, pues se pusieron a ir en las pilas y regalaron, ¿qué creen? Tamales. ¡Qué rico! Y atole también. Y atole, ¿no? Chécate esto. ¡Vamos! En la colonia Chapulapa se llevó a cabo este domingo la entrega de algunos víveres y cubrebocas para las personas de la tercera edad que no cuentan con algún apoyo en esta contingencia. Por medio de un recurso enviado desde el extranjero por un amigo en común de algunas personas de la colonia, se pudo realizar la entrega de 100 tamales, atole y tortas para las personas de la tercera edad que viven en dicha colonia. Así nos comenta el inspector Alejandro Macedo de la colonia Chapulapa cómo fue la dinámica y a cuánta gente se pudo apoyar. El amigo es aquí de la colonia, ya nos conocemos de años, él está ahorita encerrado en Nueva York. Él tiene la fortuna de pues estar chambeando ahí y generar economía para él. Entonces, viendo el asunto, la problemática que hay en México en cuestión de que pues ha bajado mucho los recursos de dinero y hay muchas personas de la tercera edad aquí en la colonia, mandó un dinerito, un recurso para hacer tamales. Se hicieron tamales para más o menos 100 personas, 100 tortas. A otros vecinos se unieron para comprar refrescos o así y ya se repartió. Ya se entregaron en una zona donde que es su propiedad de él, y de ahí los que faltaron pues nos fuimos a buscar y ya se les acabaron de entregar. Y en cuestión de los tamales, pues obviamente ahorita se les dio, como fueron un poquito menos, pero sí les dimos más tamales. Estábamos contando 2 por persona, les dimos hasta 3, o sea 4 tamales, y pues ya ahorita se terminaron. Más o menos fueron como 30 personas, se les manda, bueno, tenemos las fotos, ahorita te las mando para que las cheques, y más o menos serían unas personas de 30. ¿Cuál fue el mecanismo para entregarlas? ¿Nada más la gente llegaba o...? No, bueno, primero se hizo una lista de las personas que son de escasos recursos y después hizo otra lista de las personas de 60 años en adelante y se les dio un vale para que llegaran con ese vale y hicieran caje del producto.
pero al final de cuentas, bueno, como muchos no llegaron, se los fuimos a dejar a su casa y pues ya los balos de oro, así que, pero ya estaban anticipados en decidir a dónde se iban a ir dirigidos especialmente. Ok, esto de los cubrebocas también es por parte del amigo, es una iniciativa. También es parte del amigo. De hecho, aquí sí tenemos cubrebocas. Los que gusten pasar aquí a domicilio en la 25 Sur 514, de lunes a viernes, de 4 a 7. Pueden solicitarlo y con mucho gusto se le entrega. Por último, comenta que para llevar a cabo la entrega de estos víveres se realizó apoyando la economía de la misma gente de la colonia, y añadió que se está en pláticas con este personaje para dar un apoyo para este 10 de mayo. Para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. Gracias. Continuando con más información, dije que había sido una organización, no, es una persona que vive en el extranjero, que tiene conocidos en esta colonia y se puso en contacto con ellos para apoyar en algo a la colonia, y fueron 100 tamales que se dieron, cubrebocas entre esos apoyos, y pues bueno, estas cosas son las que sí en verdad hay que recalcar, ¿no? Incluso repetirlas hasta el cansancio, que somos más las personas que queremos unirnos a estos movimientos en vez de estar viendo cómo joder al prójimo, ¿no? Pero pues bueno, continuando con más información, en el estado, sí, en el estado ya será penado que si tú estás enfermo o contagiado y llegues con otras personas a un sabedor de que tú eres portador, ya te puedes ir a la cárcel. Los diputados Nora Merino y Gabriel Biestro proponen reformar y adicionar el segundo párrafo del artículo 213 del Código Penal del Estado de Puebla para imponer cárcel de 5 a 10 años y multa de 100 a 300 días de salario a quien, sabiendo que padece un mal venéreo o enfermedad crónica o grave de transmisión sexual o por cualquier otro medio directo o indirecto, pongan en peligro de contagio la salud de otra persona. La pena aumentará hasta en una mitad, es decir, a 15 años más, cuando el delito se consuma por omisión de recomendaciones de autoridades sanitarias nacionales u organismos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La sanción aplica por contagiar coronavirus de modo directo, es decir, mediante secreciones de la nariz o boca, propagación de gotículas, que se refiere a la diseminación, aerosoles o gotículas que se encuentran esparcidas en el aire de una persona con el virus al momento de hablar, toser o exhalar. La transmisión también se da de modo indirecto en objetos. La propuesta fue presentada en el Congreso del Estado de Puebla por diputados de Morena y Encuentro Social, por lo que en los próximos días será analizada y discutida. Contextos Noticias. Continuando con más información, muchas gracias. Oye, lo que sucede, a veces es un absurdo que estemos dando ese tipo de notas o que sigamos hablando de una persona que hizo tanto daño, ¿no? Especialmente como lo es Mario Marín. Y es que Mario Marín se amparó para no ser detenido. ¿Por qué? Pues por toda esta contingencia que hay. Es en serio. Chécate la información. A pesar de contar con una orden de aprehensión, aún no es detenido el exgobernador de Puebla, Mario Marín. Ante esto, Lidia Cacho acusó a través de su cuenta de Twitter que el exmandatario solicitó un amparo para no ser detenido con el argumento de ser parte de la población en riesgo por COVID-19. El tuit señala: "Este es el gobernador Mario Marín, prófugo por tortura, encubridor de tratantes de niñas, acaba de solicitar un amparo para no ser detenido en Puebla porque es población en riesgo por COVID-19, soltando dinero en tribunales". Cabe recordar que Mario Marín está acusado de torturar a la hoy activista en 2015. La periodista solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que no exista impunidad criminal, ya que la pandemia no puede ser instrumento para fomentarla. Sus abogados señalaron que porque tiene 60 años no debe ser arrestado para que no se enferme por COVID-19. Vigilando corrupción del magistrado Óscar Rodríguez Álvarez del Segundo Tribunal Unitario de Circuito de Cancún. Contextos Noticias. Ahí está la información, y es que es verdad. Bueno, también hay que checar en qué contexto conociste a Mario Marín, ¿no? Porque si también lo conociste cuando estaba pues lo de Lidia Cacho y todo esto, pues sí, es un gobernador gacho. Pero fíjate que conozco personas que gracias a ese señor, pues tenían computadora y todo eso, ¿no? Pero pues bueno, cada quien. Continuando con más información, es verdad, sí, lo dimos a conocer aquí, que el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que qué posibilidades había para que se inyectaran a las personas enfermas desinfectante, ¿no? Y el asunto es que pues muchas personas le hicieron caso. Aquí está la información.
En un momento en que la mayoría de las encuestas muestran que los estadounidenses prefieren que el ex mandante inmobiliario Donald Trump deje la ciencia a los expertos, los planteamientos del presidente de Estados Unidos en la conferencia de prensa diaria del jueves están causando un nuevo problema en ese país. Trump utilizó la conferencia de prensa diaria sobre la emergencia sanitaria para divagar sobre si la luz solar podría constituir un tratamiento médico, suponiendo que le diéramos al cuerpo una inmensa cantidad de luz, ya sea una luz muy potente o que sea ultravioleta. Planteó el mandatario, supongamos que se aplique la luz dentro del cuerpo, lo que se puede hacer por la piel o por otras formas, agregó. Y planteó, también vemos que el desinfectante lo mata, en un minuto, si hubiera una forma que pudiéramos hacer eso, por ejemplo, con una inyección dentro como una limpieza. Tras la ola de críticas y de burlas, el pasado viernes, Trump aclaró que estaba hablando sarcásticamente cuando hizo esos comentarios. Más tarde, visiblemente enojado por la polémica, puso fin a su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus tras apenas unos 20 minutos y sin aceptar preguntas, un hecho inusual desde el principio de la crisis. Sin embargo, cientos de ciudadanos tomaron en serio sus palabras y decidieron probar la ingesta de desinfectante como remedio contra el coronavirus, lo que terminó en personas intoxicadas que tuvieron que ser atendidas en centros médicos. Según reporta el diario ABC, el Centro de Control de Envenenamientos de Nueva York recibió este viernes más de 30 llamadas relacionadas con la exposición a desinfectante Lysol y otros productos de limpieza, poco después de las declaraciones del presidente. En menos de 18 horas, el Centro de Control de Envenenamientos tuvo que atender a decenas de personas intoxicadas. Por su parte, el medio Antena 3 habla de que son más de un centenar de personas las que tuvieron que ser atendidas tras ingerir detergente o desinfectante. Las búsquedas en Google sobre cómo inyectar desinfectante también aumentaron en las últimas horas, claramente después de la descabellada afirmación de Trump. La cuenta de Twitter de Lysol, uno de los desinfectantes más usados en Estados Unidos, publicó un tuit del que resalta que los productos desinfectantes y de higiene Lysol solo deben usarse según las indicaciones y de acuerdo con las pautas de uso. Por su parte, el candidato presidencial demócrata Joe Biden escribió, "No puedo creer que tenga que decir esto, pero por favor no beba blanqueador". En tanto, especialistas norteamericanos hicieron una dura crítica a Trump tras hacer su sugerencia. Esta idea de inyectar en el cuerpo o ingerir cualquier tipo de producto limpiador es irresponsable y peligrosa, declaró a la cadena NBC el director Bing Gupta, experto en salud pública y especialista en el pulmón y en cuidados intensivos. Es un método utilizado habitualmente por la gente que se quiere matar, añadió. Dejen de retransmitir estas ruedas de prensa sobre el coronavirus. Ponen vidas en peligro. Por favor, no beban ni se inyecten desinfectante, tuiteó por su parte Walter Shope, exdirector de la Oficina Federal encargada de cuestiones éticas durante la administración demócrata de Barack Obama. Contextos Noticias. Lo peor del caso es que hay personas que sí le creyeron a este loco. Cada país tiene su loco, ¿no? Pues bueno. Fíjate que nuevamente ahí te va para que lo cheques bien. Nos preguntaron acerca de la promoción y ahora sí te lo vamos a Automotriz Santa Clara. Automotriz Santa Clara, sí, este buen lugar tiene una promoción. Ya que si tú en los siguientes días dices, voy a cambiarle el aceite a mi auto o algo así, pues si vienes a comprar cualquier marca de aceite y solicitar que te hagan también el cambio, ¿no? ¿Qué crees? Incluye el lavado de la carrocería para tu vehículo. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? El lavado para tu carrocería. ¿Esto en dónde? En Automotriz Santa Clara, con más de 45 años de experiencia. Ya sabes, ¿no? 8 Oriente, ubicados en la 8 Oriente número 4. ¿No? Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias también a los patrocinadores. ¿Qué les parece si vamos a un minuto y tantos de comerciales y regresamos con todo lo que nos mandaron de la red para que nos vayamos a dormir también ya descansaditos y con una sonrisa, ¿no? Taxis Monarca, donde sea tu destino, viaja seguro en tiempo y forma. Recuerda que nosotros contamos con operadores calificados para brindarte el mejor servicio. Recuerda que nuestros vehículos están en óptimas condiciones para salir a carretera dentro y fuera de la ciudad con las mejores tarifas. Comunícate con nosotros al teléfono 445-3131 o al 244-120-1452. Taxis Monarca, siempre brindándote el mejor servicio.
Limpia tu casa y líbrala de energía negativa. Nosotros podemos ayudarte en limpia para despojo de mala suerte y salación. Rituales para neutralizar la magia negra, amarres de pareja, endulzamientos de pareja, retiro de amantes, velaciones áuricas, atracción del ser amado. Aparta tu cita al 244-144-4438. Nosotros siempre tenemos la manera de ayudarte. La Santísima. Frutas Alcántara Comercializadora. Contamos con la mejor fruta de temporada, como mango, sandía, naranjas, piña y manzanas, aguacate al mayoreo y menudeo. Y ahora, para tu comodidad, tenemos servicio a domicilio dentro del interior de Atlixco, sin costo extra. Comunícate con nosotros a los teléfonos 244-124-0439, 244-124-0650 o 244-105-5099. Ubicados en Ignacio Zaragoza, calle 3 Sur, 1307, Colonia Álvaro Obregón, Atlixco. Frutas Alcántara Comercializadora, frescura y calidad. Llegó la hora. En Charlie Pizza tenemos 2x1 en todas sus pizzas. Todos los días, compra una y la otra del mismo precio de la que tú elijas es totalmente gratis. La calidad hecha al momento. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Hay una cerca de ti, en el Estado de México, Puebla y Atlixco. Contamos con amplios espacios, cerveza de barril, ambiente totalmente familiar y área con juegos infantiles. O pide tu servicio de domicilio sin costo extra. La calidad hecha al momento en Charlie Pizza. Deliciosamente divertida. Quiropraxia de Atlixco. Si padeces de algún dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda, dolor en la ciática o en la rodilla, nosotros ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Para que no pases días con dolor, nosotros podemos ayudarte. Ubicados en calle Luis Cardoso, número 1117, Colonia San José, Cuauhtémoc. Aparta tu cita al teléfono 244-593-7948. Quiropraxia en Atlixco. Siempre adelante y que el dolor no te detenga. Realiza tu pago por los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Acude a cualquiera de nuestras sucursales, sigue el protocolo de higiene y realiza tu pago seguro. Si prefieres quedarte en casa, realiza tu pago en línea a través del sitio web www.suapama.gob.mx. Ayuda a prevenir y cuida de ti. Suapama, más cerca de ti. Automotriz Santa Clara. Cumplimos 42 años de experiencia y ofrecemos servicio general en lavado y engrasado, cambio de aceite, filtros, afinación, frenos, alineación, balanceo, suspensión y rectificación de discos. Laboramos de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde. Contamos con estacionamiento y pensión al público. Abrimos los domingos de 12 a 8 de la noche. Te esperamos en 8 Oriente, número 4, Centro, Atlixco, Puebla. Llámanos al teléfono 445-1733. Automotriz Santa Clara. Ay, perdón, ya regresamos a la dosis de información. Gracias a todos los adictos a la información, porque a pesar de que ya estuvieron en otros medios, en otros noticieros, nos siguen también a Contextos Noticias. Oigan, ¿qué creen? Ya somos 100,000 seguidores en Contextos Noticias, ¿eh? Ahí está producción. A ver, ¿para cuándo? Gracias a ustedes. Oye, a ver cómo esto. Perdónenlos, producción, ustedes que nos ven. Oigan, el pastel, ¿para cuándo, no? A ver, vamos a checarlo. Perfecto. Oigan, cuando te dicen, vamos ya a todo lo de la red, ya olvídense de los problemas, de los relajos, que si hubo golpes, que si hubo comerciantes, ya olvídense de eso. Mañana vamos a continuar con esa información. El día de hoy vamos a presentarles este video. ¿En tu colonia son chismosos? Sí, me refiero a que si pasa algo, pues todo el mundo sale a ver. Nosotros tenemos un ejemplo de esto, chécate. ¡Ay, no, Julia! Casi no se parece a unos amigos que conocemos. Pues bueno. Oye, y es que últimamente hemos visto que la naturaleza ha recuperado cosas que no veíamos antes, ¿no? Por ejemplo, allá en Acapulco, ¿se acuerdan que pasamos estas imágenes del mar que ya tiene un color en las noches padrísimo? Pues bueno,
Ahora, chécate esta imagen, producción. Ahora está tan claro que ya se pueden ver las letras de Universal que están alrededor de la Tierra. Es buenísimo. No. Ahí está. Sí. Perfecto. Y es que hay muchas maneras de informar que el COVID es real, ¿no? Que ya no le estés jugando, que te quedes en casa. Pero justamente este anuncio, yo creo que se lleva el premio al mejor mensaje. Explícito. Chécate. ¿No? La pandemia no es cosa falsa. Cuídate y quédate en casa. Muy buen mensaje. Muy buen mensaje. Oigan, y la siguiente imagen queremos preguntarle a usted que nos sigue en la dosis de información, ¿a qué te recuerda? Aquí dice que recuerda, ¿no? Pero ustedes seguro se recordarán a otra cosa. Y dice, pues más o menos así, dice, me voy de excursión a Teotihuacán, dice, ahorita te pongo tu lunch, ¿no? Y es que no solamente cuando te ibas a Teotihuacán, pero te ibas también a... O incluso te ibas nada más a jugar fútbol o algo así, ese era tu lunch, ¿no? Eran tu paquete de sándwich. Alguna vez nos comentaba una persona, dice, me recuerdo cuando iba al Atlixcayotl, ¿no? Ibas al cerro y te llevabas tu... O te ibas a nadar con tus cuates o con tu familia, ¿no? Híjole, qué buenos tiempos vivimos. La siguiente imagen, queremos que quede bien claro, que no es nuestra idea, lo dice el sol, y si lo dice el sol hay que creerlo. ¿Qué dice el sol el día de hoy? Consejos de Luis Miguel, ¿sí? Aquí va el siguiente, ¿no? Y dice, si tu novio te dedica canciones de banda, no es tu novio, es tu chofer. Dicho por Luis Miguel, ¿no? Nosotros no. Y pues bueno, continuando en lo absurdo que puede ser a veces la vida y los medios de comunicación, pues, ¿qué crees? Este medio reconocido, pues sacó esta imagen, o más bien, capturaron esta imagen de este medio reconocido. Las playas de Zacatecas, es que son las playas perdidas de Zacatecas, mi güey. Hay que ir a checar, así como las playas de Tlaxcala, ¿no? O las de Soyapetlayoca, que dicen que esas son las mejores. En serio, mar transparente y todo eso, pues dice que estaban hasta el full. Los invitamos a ver el siguiente video, para ti que nos sigues. Tú vas a tener pues tu opinión. Pero nosotros decimos que esto sí es real, pero hay personas que dicen que no lo es. A ver, vamos a verlo. Así igualito nuestro compañero aquí en la producción, nada más que se fregó la rodilla y por no ir a nuestros patrocinadores, pues ahí va el asunto. Es que su compañero cayó de panza. Continuando con más información y perdón, con más videos de la red, chécate este Pitbull. ¿Cómo está la situación y cómo estamos todos en casa? Ya como que preparados, ¿no? Si alguien estornuda, ve a este Pitbull. ¿Qué tal, eh? Salió buenísimo para eso. Oye, el día de hoy se presentó una nevada, échala, ¿no, producción? Se presentó una nevada, no, en Estados Unidos no, ni en otro lado, fue aquí cerquita de Atlixco, fue en el volcán Popocatépetl, y vieron ustedes, incluso ahorita pues como que amenaza a que llueva, pero fíjate, esto sucedió hace unos minutos en la tarde de este martes, y sí, terminó nevadito el volcán. Qué padre, ¿no? Qué padre que todavía podamos ver eso. Fíjate que se dio a conocer también el día de ayer cuando decía Andrés Manuel López Obrador que él y su gabinete, que eran floreros, pues bueno, a él lo va a llamar florero, o lo va a ocupar de florero, ¿no? No soy florero de nadie. Y no lo dice por nada, sino lo dice por estas imágenes en donde así estuvo muchísimos meses. Él solito se dio en la torre. Pues bueno.
Y por último, señoras y señores, ahora sabemos por qué el doctor Hugo López-Gatell es eterno, el desgraciado. O sea, por más que no utilice cubrebocas y por más que coma en la calle y todo eso, no le pasa nada, ¿no? Y es un ejemplo que la sana distancia y todo esto, pues bueno, chécate, ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Ahora entiendo todo. ¿Qué tal? ¿Eh? Robocop. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue la dosis de información. Producción, muchísimas gracias. El día de mañana, en punto de las 8 de la mañana, nuestra compañera Jessica Ayala llega a Contextos Noticias y tendrá también esta nota en donde presentará este nuevo mercado, ¿sí? Un nuevo mercado en Atlixco, el mercado de la revolución. Mañana tenemos esa información y mucho, mucho más información acerca de lo que sucede en Atlixco y la región. Yo soy Gustavo Navarro, producción, muchísimas gracias. Esto fue Dosis de Información. Ya somos más de 100,000 seguidores que no se equivocan y que siguen una de las mejores páginas del país, como es Contextos Noticias. Nos vemos.